Tardes. Buenas tardes, Lic. Buenas, licenciado. Buenas, buenas. Vamos a buscar. Hoy tenemos 20 de abril y vamos a continuar donde nos quedamos. Estábamos trabajando sobre aritmética modular. Y les había comentado yo que había una forma de relacionar las congruencias módulo M con los residuos módulo M. Y la forma de relacionarlos están dentro de este teorema. El teorema 3 técnicamente. Y dice, sean A y B enteros. Y sea M un entero positivo. Entonces, lo que sucede es que A es congruente con B módulo M, sí y solo sí. El residuo de dividir A módulo, entre M, o sea, A módulo M, es igual al residuo de dividir B entre M, o sea, B módulo M. Entonces vamos a hacer una prueba, una de la demostración de este teorema, por dos razones. Uno, para comprender más a fondo esa conexión entre la congruencia y los residuos módulo M, y la segunda, para ver cómo es una prueba de un sí y solo sí. Aunque técnicamente hemos hecho ya pruebas de sí y solo sí, pero no las hemos categorizado o no las hemos resaltado del todo como una demostración de un sí y solo sí. Okay. Entonces, cuando uno tiene que demostrar un teorema o un resultado en el cual te argumenta que algo ocurre, en este caso es esto, sí y solo sí, otra cosa ocurre, prácticamente lo que está diciendo, conociendo el significado de sí y solo sí, es que o las dos son ciertas o las dos son falsas. Es decir, que el sí y solo sí prácticamente significaba que las dos partes involucradas tienen que tener el mismo valor de verdad. Así que lo que vamos a hacer para comprobar eso es que vamos a suponer que lo de la izquierda se cumple y vamos a llegar a que lo de la derecha se va a cumplir. Y después vamos a empezar también desde la izquierda, perdón, desde la derecha. Vamos a empezar desde este lado de aquí y vamos a llegar al lado izquierdo, completando como una especie de ciclo, primero de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Entonces ese va a ser el esquema más o menos de la prueba y lo vamos a representar así. Entonces, prácticamente un sí, solo sí. Es una flecha que va en ambos sentidos. Y pues cuando nosotros la... O otra forma de representar esa flecha es haciéndola un poco más gruesa. Así. Entonces prácticamente esta flecha se compone como de dos entonces, uno en cada dirección. Entonces, este análisis del símbolo como tal es lo que nos ayuda a entender el porqué detrás de estos símbolos, porque aquí vamos a hacer primero este símbolo acá, que es como la parte derecha, con la cual estamos dando a entender que vamos a empezar suponiendo que el lado izquierdo se cumple y vamos a demostrar el lado derecho. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros tenemos que A es congruente con B módulo M. Y a lo que hay que llegar es que estos residuos son iguales. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Para empezar, si estamos hablando aquí de residuos, vamos a utilizar el algoritmo de la división. ¿Okay? Entonces, por el algoritmo de la división,
existen enteros, únicos, puede llamar Q1 y R1, tales que si yo divido A entre M, ese Q1 sería el cociente y R1 el residuo. Y similarmente existen únicos enteros únicos Q2 y R2, tales que en este caso B es igual a esto de aquí. Y no olvidemos la otra propiedad, ¿verdad? Que es que estos residuos son números no negativos, son mayores o iguales que cero, pero menores que el divisor M. Entonces, tanto R1 como R2 están entre 0 y M, y eso lo vamos a señalar aquí. Además, y 0 es menor o igual que R1 menor que M, y 0 es menor o igual que R2 menor que M. Nuestro objetivo aquí es comprobar que R1 es igual a R2, porque son los residuos, o sea, son estos módulos de aquí. O sea que en lo que hemos desarrollado ahora, esto sería nuestro R1 y esto sería nuestro R2. Tenemos que demostrar que son iguales. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a restar A y B. A menos B. Y eso va a ser, sacando debidamente factor común, M por Q1 menos Q2 más R1 menos R2. Y voy a llevar este término al lado izquierdo. Y me va a quedar algo así. A menos B más M Q2 menos Q1. Note que no le estoy poniendo un signo negativo aquí porque el signo menos lo coloqué dentro de la resta para cambiar el orden. Y esto me queda R1 menos R2. Ahora, fíjense qué sucede. Este término del lado derecho, o mejor dicho, este término de la parte derecha de la suma, es M multiplicado por un número entero. Por lo cual, sabemos que M divide a todo este número de aquí. Por otro lado, como A es congruente con B módulo M, la definición me dice que entonces esta resta, o mejor dicho, que M divide a esta resta. Esta definición de congruencia nos dice que M divide a esta resta. Y el teorema que estuvimos platicando ayer, el teorema 1, decía que si yo tengo dos números que se dividen por un mismo número, en este caso M, o si M divide a dos números, entonces va a dividir a su suma también. Por lo tanto, M va a dividir a esta resta. Y eso lo vamos a escribir ahora. Entonces, como A es congruente con B módulo M, entonces M divide A menos B. Y por la parte 2 del teorema 1, M divide a esto de aquí. Pues es bastante claro que M divide a M, ¿no? La parte 2 del teorema decía que si M divide a un número, entonces va a dividir a cualquier múltiplo de ese número. Y pues obviamente M divide a M. Todo número se divide a sí mismo. Entonces, como M divide a M, M va a dividir a cualquier múltiplo de M. En particular a este. Ahora, por la parte 1. Del teorema 1. M divide a esa suma.
¿Okay? Pero esta suma es exactamente igual a R1 menos R2. Entonces, M divide a R1 menos R2. Sea, M divide a la resta. ¿Okay? ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la gran ganancia de haber obtenido eso? Bueno, aquí es donde entran en juego estas desigualdades de aquí. Voy a tomar la segunda desigualdad y multiplicarla por menos 1. Entonces, sabemos que con la primera desigualdad teníamos esto. Y con la segunda, si yo lo multiplico por menos 1, vamos a tener esto. ¿Ok? Entonces, con esto yo puedo sumar las dos desigualdades en ese orden. Es lo que se dice en ese caso, que puedo sumar las desigualdades. Sin embargo, como los signos, aquí es menor igual y aquí es menor, el que predomina es el menor. Porque es lo único que podemos asegurar. Lo mismo sucede aquí, es menor. Y aquí tengo 0 menos m, eso es menos m. Esto es R1 menos R2. Y esto es, perdón, este era 0. M más 0, que es M. Entonces aquí viene un proceso de análisis no muy complejo, pero interesante. Si yo estoy diciendo aquí que M divide a esta resta, pero esta resta está entre menos M y M, ¿cuál es el único múltiplo de M que está entre estos dos números? Note que no están con menor igual, así que M y menos M no forman parte. ¿Cuál sería? Lo podemos identificar. Sería negativo 1. No exactamente negativo 1, porque ese es un divisor. Aquí estaremos hablando de cuál sería un múltiplo de m. Es decir, si yo multiplico m por un número entero, solo hay un múltiplo que me queda en este rango de aquí, de menos m a m. ¿Cuál sería en ese caso? ¿Podríamos procesarlo? Ok. Sería el 0. Fijémonos bien, si yo tengo menos 2 o considero los múltiplos de menos 2, perdón, de 2, tanto positivos como negativos, están estos, ¿verdad? Y continúa. Este menos 2 se obtiene como como 2 por menos 1, este como 2 por menos 2, este como 3, 2 por menos 3. Y este como 2 por 1, 2 por 2 y 2 por 3. Pero hay otro múltiplo más, el 2 por 0, o sea, 0. Y vean que este múltiplo de 0 es el único que está entre el negativo, el 2, negativo 2 y 2. Y lo mismo sucedería con cualquier otro número. Entonces, sin embargo, el único múltiplo de M está entre menos M y M, y para ser enfático, no inclusivo. O sea, no estoy incluyendo estos dos números. El único que está entre esos dos es cero. Por lo tanto, si R1 menos R2 es un múltiplo de M y ese múltiplo tiene que estar entre menos M y M, es la única posibilidad que sea cero. ¿Qué pasa si R1 menos R2 es cero? Entonces R1 es igual a R2, pero R1 no es otra cosa que A módulo M y R2 es B módulo M. Entonces ahí está. Esta era la parte del sí solo sí que era más larga, más complicada, que tenía más análisis que hacer. Pero ahí está. Y esto no termina técnicamente la demostración, porque esto solo fue suponiendo la izquierda, comprobando derecha. Ahora tenemos que hacerlo en la otra dirección, suponiendo derecha y comprobando izquierda, para completar el sí y solo sí, porque ya tendríamos las dos partes. Entonces, supongamos ahora
que a módulo m es igual a b módulo m. Nosotros tenemos que demostrar que a es congruente con b módulo m. Entonces, fíjense que no es complicado. Vamos a volver a utilizar el algoritmo de la división. Entonces, por el algoritmo de la división, existen únicos U1 y R1, tales que A es igual a Q1M más R1. Y voy a colocar esto desde aquí. Y similarmente, existen únicos Q2 y R2, tales que B es igual a Q2M más R2. Con esta relación que se cumple también. De momento parece que he hecho lo mismo en los dos, y la verdad es que sí, en ambos lo necesitamos. Porque este algoritmo de la división no necesita saber en realidad esto. O sea, esto es algo que vamos a ocupar ahora, pero en sí, para aplicar el algoritmo de la división no era necesario haber supuesto y nada, podíamos aplicarlo desde el principio. Sin embargo, es qué hacemos con esta información. En la anterior aplicamos o hicimos la resta para poder aplicar la definición de módulo, pero hasta ahí. Y aquí lo que vamos a hacer es otra cosa. Como sabemos esto, que A módulo M es igual a B módulo M, entonces pasa esto. Como estas cantidades, A módulo M y B módulo M, son residuos, entonces R1 es igual a R2. Ahora, ¿cómo yo compruebo que A es congruente con B módulo M? Lo compruebo asegurándome de que M divida a la resta entre A y B. Entonces voy a volver a hacer la resta de A y B, pero sabiendo esto ahora. Entonces A menos B es igual a Q1M más R1 menos QM, voy a ponerlo así, más R2. Pero como R2 es igual a R1, puedo cambiarlo de un solo. Entonces aquí fíjense que el R1 se cancela. Y lo que me queda es Q1M menos Q2M. O sea, M por Q1 menos Q2. Y pues aquí ya está prácticamente terminado. Entonces, sabemos que M divide a esta cantidad por la parte 2. Bueno, aquí la verdad podemos ahorrarnos decir exactamente la parte. No es tan relevante. Simplemente por teorema 1. En realidad es la parte 2 del teorema 1, pero pues eso se los digo yo para que lo puedan identificar. Pero en sí, por el teorema 1, esto se cumple. Y esto del lado derecho, exactamente A menos B, es exactamente igual a eso. Entonces, M divide A menos B. ¿Y qué pasa si M divide a una resta? Entonces, esos dos términos que se están restando son congruentes módulo M. Y ahí ya está. Y pues así se hace una prueba de sí y solo sí, que es prácticamente lo que uno hace cuando uno demuestra igualdades de conjuntos, cuando no utiliza las identidades. Porque usted en conjuntos lo que hace es comprobar una contención y luego la otra. Aquí es más o menos lo mismo, solo que no son contenciones, son implicaciones. Primero comprobamos que lo de la izquierda implica derecha y luego que la derecha implica izquierda. En algunos casos se ve más o menos parecida las pruebas,
De hecho, tienen bastantes elementos en común, pero los argumentos son sustancialmente diferentes. Porque fíjense que aquí ocupé usar dos cosas del teorema 1 y aquí en la segunda prueba solamente una. Así que, aunque hay elementos similares, son argumentos diferentes. Pero bueno, la conclusión es que si dos elementos o dos números enteros son congruentes módulo m, esos dos números dejan el mismo residuo al dividirlos entre m. Ese es el principal resultado de ese teorema. Ahora, fíjense que como hemos trabajado congruencias hasta ahora, es útil, sin embargo, nos está dejando un poquito limitados y para ello vamos a revisar este otro teorema. Es el teorema 4, que nos abre las puertas a poder trabajar muy libremente con congruencias. El teorema dice lo siguiente: sea M un entero positivo. Entonces dice que dos enteros, A y B, son congruentes módulo M. Sí, solo sí. O existe un entero K. Sí, solo sí existe un entero K. Tal que A es igual a B más K por M. Entonces, de nuevo, esta es una demostración sí y solo sí, pero sí y solo sí. Y pues, es lo que nos dice. Prácticamente A es congruente con B módulo M. Sí, yo puedo escribir esta relación entre A y B. Y esto lo podemos demostrar porque es mucho más corto que el anterior. Entonces, vamos a ver. Como es un sí y solo sí, empezamos demostrando esta parte. Supongamos que. Y suponemos el lado izquierdo. Perdón, el lado izquierdo es A es congruente con B módulo M. Y con esto tenemos que llegar a que entonces existe un entero K que cumple esto. Ok, entonces aquí en lugar de usar el algoritmo de la división como antes, voy a utilizar la definición de esto. Entonces, ¿qué significa que yo tenga que A es congruente con B módulo M? Pues significa que M divide a la resta. ¿Y qué significa que M divida a un número? Significa que existe un entero K, y le llamo K solo por conveniencia, pero pudo haber sido cualquier nombre. Existe un entero K tal que A menos B es igual a K por M. Y entonces, si yo paso a sumar el B, me queda que A es igual a B más KM para algún entero K. ¿Y por qué esto se cumple para algún entero K? Porque aquí sabemos que existe. Entonces, existe un entero tal que se cumple eso. Entonces, A es igual a B más KM para algún entero. Es lo mismo, decir que existe o decir que se cumple para algún entero es lo mismo. Pero ahí está un lado, mucho más corto que el de arriba. Ahora vamos a hacer el lado contrario. Supongamos que A es igual a B más K por M para algún entero K. Entonces, pues técnicamente es de hacer lo mismo, pero al revés. Si A es igual a B más KM, entonces A menos B es igual a K por M, donde K es un entero.
Y si ahora dejo de pensar en esto como una resta y lo veo como un número, yo tengo que este número, a menos b, es un múltiplo de m. Entonces, m divide a menos b. ¿Y qué pasa si m divide una resta? Por la definición, significa que a es congruente con b, módulo m. Y ahí ya está. Puede recorrer lo mismo de antes, pero en el sentido contrario. Y asegurándonos de que cada paso está justificado, porque no se trata solamente de copiar exactamente lo que escribí, pero de atrás para adelante. Se trata de saber que el paso que usted está haciendo tiene una justificación, ya sea en la definición o en otra situación propia del problema. Porque aquí, este primer entonces está justificado en que yo puedo pasar a restar esto aquí. Y este segundo entonces está justificado en la definición de divisibilidad. M divide un número si existe un entero, tal que K por ese entero es igual a este número. Y este entonces está garantizado por la definición de congruencia entre dos números. Entonces ya con eso ya está. Ok, entonces vamos a ver. Seguramente en algún momento de lo que llevamos platicando sobre congruencias, usted se ha preguntado de repente que, o tal vez no ha preguntado, pero se ha cuestionado o se ha fijado en que esto parece bastante una igualdad por el hecho de que son tres líneas. Ahora, la cuestión es, ¿hasta qué punto es una igualdad? ¿O hasta qué punto podría verse como una igualdad? ¿Será que tiene sentido ese pensamiento o es simplemente un disparate? Y pues, la realidad es que tiene bastantes parecidos con la igualdad. Y eso lo vamos a ver en el siguiente teorema, que es prácticamente una serie de reglas para realizar operaciones entre congruencias. Entonces, este teorema nos dice P a M, un entero positivo, entonces, si A es congruente con B, módulo M, y C es congruente con D, módulo M, entonces nosotros tenemos que, yo puedo sumar las congruencias, puedo sumar A con C, congruente con B más D, módulo M, y podría multiplicar las congruencias, A por C, congruente con B por D, módulo M. Y fíjense que es bastante sencillo hacer esta demostración porque vamos a utilizar el teorema anterior, teorema 4. Y ese es el objetivo de ir construyendo teoremas, que cada vez que usted haga un resultado puede utilizar los teoremas anteriores, no todo desde el primero, o sea, no todo desde la definición, sería muy aburrido todo si trabajásemos directamente de la definición. Sin embargo, y algunas veces toca, pero vamos a ver. Fíjense que en esta demostración es solamente un sí entonces. Así que solamente voy a suponer que se cumple estas dos congruencias y voy a llegar a estos dos resultados. Entonces, sabemos que A es congruente con B módulo M y C es congruente con D módulo M. Ok, entonces sucede que si es congruente con B módulo M, entonces, por teorema 4, nosotros sabemos que si es congruente con B, entonces, A es igual a B más KM para algún entero K.
Y si aplico el mismo teorema 4 a la otra, congruencia, tendría que C es igual a D más, voy a ponerle QM para algún Q. Pertenece a los enteros. Entonces yo voy a hacer dos cosas aquí. Por un lado, voy a sumarlos para obtener la congruencia de arriba. Y por otro lado, voy a multiplicarlos. Entonces, primero, veamos que A más C sería igual a B más D más KM más QM. O sea, agrupándolos, B más D, factor común M, K más Q. Luego, por el teorema 4 otra vez, A más C es congruente con B más D, módulo M. ¿Por qué? Bueno, el teorema 4 nos dice que si yo puedo escribir un número, en este caso es A más C, como otro número, en este caso es B más D, más un múltiplo de M, entonces este número inicial y este número de aquí son congruentes, módulo M. Eso es lo que nos decía el teorema 4. Los números son congruentes, si los puedo expresar a uno como el otro más un múltiplo de M. Entonces ya está. Y ahora vamos a hacer para la multiplicación. Por otro lado, A por C sería B por D más BK más, no, B U más BK por M más K por Q por M cuadrado. Haciendo la multiplicación de este binomio con este otro binomio, ¿verdad? Entonces nos queda esto. O sea que A por C se puede escribir como A, como B por D, más M multiplicado por BQ más DK más KUM. Y todo esto multiplicado por M. Entonces yo estoy escribiendo A más A por C como B por D más un múltiplo de M. Entonces A por C es congruente con B por D módulo M por teorema 4. Entonces ya tenemos ese resultado. Yo puedo hacer sumas de congruencias, que se va a cumplir. Puedo hacer multiplicaciones de congruencias y se va a cumplir. Y de hecho podría hacer restas, porque nadie impide que el D o el C sean negativos, así que puedo hacer restas. Lo que no puedo hacer yo aquí, con este teorema, son divisiones. De hecho, en casi ningún caso se recomienda hacer divisiones con congruencias. Prácticamente están prohibidas. Solo hay una forma en la que se pueden hacer congruencias, o hay una forma de tratar las divisiones con congruencias, pero es un poquito más compleja y pues ya vamos a ver si lo analizamos o no, pero de momento no vamos a pensar en eso. ¿Ok? Entonces, pero bueno, para ilustrar con un pequeño ejemplo aquí. Entonces, si nosotros sabemos o podemos, sabemos que 11 es congruente con 1 módulo 5 y 7 es congruente con 2 módulo 5. Porque 10 menos 1 es 10, perdón, 11 menos 1 es 10 y 7 menos 2 es 5.
Entonces, esto lo sabemos. Entonces, nosotros podemos llegar a dos conclusiones rápidas sin necesidad de hacer ninguna resta del resultado. Es decir, nos es más fácil darnos cuenta de lo siguiente, que si yo sumo estas dos congruencias, yo tendría que 18, que es 11 más 7, es congruente con 3, 1 más 2, módulo 5. Y por otro lado, que 77, que es 11 por 7, sería congruente con 2, 2 por 1, módulo 5. Y sin necesidad de haber hecho ninguna resta, aunque si las hiciésemos las restas, también nos daríamos cuenta de que es cierto. Pero con congruencias ya obtenidas se pueden generar congruencias nuevas a partir de sumar o multiplicar o incluso restar dos congruencias dadas. Okay. Ahora vamos a establecer unas cuantas reglas, un par de reglas mejor dicho, muy similares a las que acabamos de escribir aquí, pero en este caso no para las congruencias, sino para los módulos, es decir, para los residuos. Y eso, vamos a hacerlo porque tenemos unas razones que... O sea, tenemos razones por las cuales hacer esto y van a quedar claros un poquito más adelante, pero primero veamos el siguiente corolario. Este es el corolario del teorema de arriba. Se nos dice que sea M un entero positivo. Y sean A y B enteros. Entonces, fíjense bien. Si usted quiere saber el residuo de dividir una suma entre M, esto va a ser igual a tomar el residuo del primer número, el residuo de A, módulo M, más el residuo de B, módulo M. Sin embargo, hay un pequeño detalle, que cuando uno trabaja con residuos, la suma de residuos puede pasarse. Por ejemplo, usted puede comprobar fácilmente esto, que 9, que 4, mejor dicho, es igual a 9 módulo 5. Porque el residuo de dividir 9 entre 5 es 4. Y por otro lado, sabe que 3 es 8 módulo 5. Sin embargo, si usted suma 9 con 8, le da 17. Pero el residuo de 17 módulo 5 es 2. Entonces aquí no se cumpliría esto que estoy escribiendo abajo. Porque esta suma sería 7. Entonces lo que falta aquí es agregarle otro módulo aquí afuera. Y esto es que yo voy a sumar los residuos de cada término de la suma y al resultado le voy a calcular el residuo módulo M. Porque fíjense que esta suma que da 7, cuando usted hace 7 módulo 5, eso sí le da 2. Entonces, eso es lo único que sucede, que a veces nos podemos pasar de los residuos permitidos, porque los residuos solamente pueden estar entre 0 y m menos 1, inclusive. Entonces, si nos pasamos de m para arriba, entonces hay que volver a tomarle otro módulo. Hay que volver a sacar otro residuo, módulo m. Y lo mismo va a pasar con las multiplicaciones. Si usted quiere saber el resultado de, o el residuo de dividir A por B, módulo M, entonces usted lo que hace es, sí, va a multiplicar A módulo M, es el residuo de dividir A entre M, con el residuo de dividir B entre M, pero el resultado le va a sacar el residuo módulo M.
Lo mismo se puede comprobar con este microejemplo que hice aquí. 9 por 8, 72 y 72 módulo 5 es 2. Sin embargo, si yo lo hago siguiendo esta regla de aquí abajo, pues lo único que tendría que hacer es 9 módulo 5, o sea 4, B módulo 5, 3, los multiplico. Lo multiplico y me da 12. Y 12 módulo 5, si me queda el 2 que puse aquí. Y ahora sí, tengo una mano levantada. Me quieren hacer una pregunta. Díganme. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí. ¿Escucha? Sí, le escucho. Sí, profesor, la consulta es: este es el caso de Colorado 2. Es distinto lo de arriba de la congruencia, entonces no se puede aplicar lo de arriba. Me quedé un poco confuso. ¿Me lo puede volver a repetir? Porque no entendí exactamente en qué caso es que no aplica. Es que pienso yo que el símbolo de congruencia, ¿sí?, era diferente del símbolo de igual, ¿no? Es correcto, sí, este símbolo de igual no hay que confundirlo con el símbolo de congruencia, porque las notaciones son diferentes. Y veámoslo acá abajo. Si usted dice que A es congruente con B, módulo M, y por otro lado está esta notación, decir que A es igual a B, módulo M. Son dos cosas diferentes. Aquí arriba usted está afirmando que A menos... varias cosas, que M divide a A menos B, o de forma equivalente, que A es igual a B más K por M, pero nada más. Y aquí, al escribirlo de esta forma, como abajo, usted está asegurando que A es igual a KM más B, como aquí arriba, pero además de eso, que B cumple esto. Perdón, que era al revés. Ahí B. Y es que aquí también se pueden escribir al revés. No hay problema. Entonces, aunque estas dos notaciones son muy parecidas, aquí abajo estamos imponiéndole que este A tiene que ser un número positivo que sea menor que M, porque es el residuo, el único residuo del que habla el algoritmo de la división, que cumple estar aquí, entre estos dos números. Entonces, sí es de tener cuidado con la notación, porque es parecida, pero la clave son el signo de congruencia y los paréntesis. Entonces, listo. Pero es muy buena la pregunta, porque sí, esta notación puede llegar a confundir, así que bien que lo abordamos ahora. Excelente. Entonces, vamos a ver. Ahora, la razón por la cual tener estas reglas es porque vamos a platicar sobre aritmética módulo M, que no es lo mismo que aritmética modular, aunque tiene que ver. Aritmética módulo M. Entonces, vamos a ver. Vamos a definir el conjunto ZM, o sea, Z con un subíndice M, como el conjunto 0, 1, 2, hasta M menos 1. Que es decir, el conjunto de todos los posibles residuos módulo M. Y entonces resulta que muchas veces uno quiere hacer operaciones con estos números, pero le interesa que uno no se pase de M, sino más bien que aplique en realidad estas
estas expresiones de aquí. Entonces la cuestión es esta. Podemos definir una suma que vamos a llamar más con subíndice m y una multiplicación que va a ser un punto con un subíndice m en zm. Esto es prácticamente como en vectores y matrices que uno modifica la suma y el producto en un espacio vectorial, es más o menos parecido. Entonces, uno puede definir una suma y un producto como sigue. Entonces, la suma entre dos elementos de aquí no va a ser otra cosa que la suma normal, pero módulo m. O sea, nos va a devolver el residuo de dividir módulo m esta suma. O sea, esta es la suma que vamos a definir aquí. Y la multiplicación la vamos a definir de esta forma. Va a ser la multiplicación en módulo m, o sea, el residuo de dividir la multiplicación entre m. Entonces, esta suma y esta multiplicación lo que hacen es que si usted toma dos números de aquí, siempre el resultado le va a quedar aquí. Nunca se va a salir. Eso se conoce en matemática como cerradura. Es decir, las operaciones no me dan números que están fuera del conjunto con el que empiezo. Eso se llama cerradura. Por ejemplo, la raíz cuadrada no es una operación cerrada, porque si usted toma, no es una operación cerrada en los reales, porque si usted toma raíces cuadradas de números negativos, le da un número complejo. Entonces no es cerrada. Asimismo, la división tampoco es una operación cerrada en los enteros. Si usted divide 1 entre 2, el resultado está, pero no está en los enteros. Sin embargo, la suma y la multiplicación siempre son cerradas en los números reales, en números enteros y en los números racionales y así. Entonces, pues, si la suma y multiplicación de normal son cerradas, pues, si yo me defino este conjunto, sería también, o es interesante en una primera instancia, definir una suma y una multiplicación que también sean cerradas. Entonces, bueno, ya con esto, el punto es que si yo me fijo un m, yo puedo trabajar prácticamente solo en estos números de aquí, en lugar de la infinidad de números. Eso tiene diferentes aplicaciones interesantes. De hecho, los algoritmos de criptografía que están basados en teoría de números trabajan en un módulo para un m en particular, un m que sea un número primo, y de ahí la importancia de intentar querer construir una fórmula que nos dé todos los números primos, que no existe de hecho, aunque se sospecha que la función z de Riemann puede ayudar a eso, pero es de ahí la importancia. Una forma de obtener todos los números primos a través de una función o de una fórmula haría demasiado más vulnerable prácticamente los algoritmos de criptografía basados en aritmética modular. Es esa fuerza de los números primos la que nos tiene a salvo de momento. Pero bueno, eso es como aplicaciones de este mundito de aritmética modular. Y pues están basados en operaciones módulo m todo el tiempo. Entonces, vea por ejemplo la siguiente situación. Vamos a ver. Considere Z7 solo considere ese conjunto
Y fíjense en lo siguiente. Este conjunto es 0, 1, 2, 3, no voy a tener pereza, 4, 5 y 6. ¿Ok? Ahora, fíjense en lo siguiente. 7, o bueno, fíjate, no. Si no, 4 multiplicado por 0, y aunque aquí sería multiplicación 7, no m, porque m es 7. 4 multiplicado por 0 en z7, eso nos da 0, porque 4 por 0 es 0, y el residuo de dividir 0 entre 7 da 0. De ahí 4 multiplicado con 1 en z7, el resultado da 4, porque la multiplicación de 4 por 1 da 4 y el residuo de dividir 4 entre 7 es 4. De ahí 4 por 2 en módulo 7 o en z7, eso 4 por 2 da 8, pero el residuo de dividir 8 entre 7 da 1. Ahora 4 por 3 en z7, 4 por 3 da 12, pero el residuo de 12 entre 7 es 5. Y así puedo continuar con los otros. Okay, y 7 por 5, módulo 7, esto es 6. Y por último, 4 por 6, esto es 3. Ok, ahora, más allá de practicar y hacer estas multiplicaciones, lo que quiero mostrarles aquí es una cosa. Fíjense que yo empecé multiplicando 4 por cada uno de los números enteros, 0, 1, 2, 3 y hasta el 6, que son todos los de aquí. ¿Y qué fue lo que obtuve? Obtuve los mismos números, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero desordenados. Ahora, ¿qué creen si yo volviera a multiplicar por 4 estos mismos números de aquí? Volvería a obtener otro orden. Y si yo lo hago alguna X cantidad de veces, solamente van a estar reordenándose y reordenándose de alguna forma. Ahora, ¿cómo podría usted saber cuántas veces hice yo el proceso? Tal vez hay alguna técnica para Z7, pero el punto aquí es que en primera instancia usted no sabría cómo averiguar cuántas veces yo hice ese proceso de estar multiplicando por 4 todo el tiempo. Entonces, prácticamente en eso se basan los algoritmos de criptografía, en grosso modo, ¿verdad? Porque usted simplemente, prácticamente usted como, cuando usted encripta el mensaje, usted sabe cuántas veces fue que multiplicó ese 4. Entonces, usted lo que hace es que el número de veces que usted multiplicó es su llave secreta y este 4 es su llave pública. Entonces, te lo estoy explicando así a grosso modo para que tengan una idea. De ahí, el receptor del mensaje que tiene, con el que está conectado, entonces él tiene acceso a la llave secreta. A ver. Vamos a ver cómo es. Él tiene acceso a la llave pública, pero es que, bueno, ya días no lo hago la investigación, pero el punto es que de cierta forma el que recibe el mensaje, que para desencriptarlo tiene que dar con la clave, con la llave privada. Entonces, con esa llave privada usted lo puede desencriptar, pero básicamente esa llave privada, por decirlo así, es como cuántas veces yo multipliqué este 4 aquí. El punto aquí no era explicarlo detalladamente, sino darles una noción de que cuando usted empieza a multiplicar así en cierto módulo, lo que hace es desordenar las cosas. Y si usted lo hace y lo vuelve a hacer, llega un punto en el que usted no puede saber desde dónde se comenzó. Y es más o menos por ahí de donde viene la encriptación. Entonces, eso es lo que quería dejarles en este punto.
No sé si hay alguna duda o pregunta. Okay. A ver, si esto estaría más... Permítame. El tipo de problema que podríamos ver sería como el del ejemplo, un examen, un Z entero. Sí, o sea, aquí, ya le voy a responder la pregunta que me hicieron por chat, pero sí, aquí el prácticamente de los problemas que podrían obtener, porque después les podría tocar, es realizar operaciones en estos módulos o comprobar de repente alguna propiedad. Entonces, pero sí, más o menos orientado en esta dirección. Y con la pregunta que me hicieron en el chat sobre si los teoremas los pueden llevar o aprender, creo que sí, pueden, o sea, pueden ustedes escribirlos y llevar los teoremas. Ahora, eso sí, solo los teoremas, es decir, ya no vamos a llevar entonces ejemplos o explicaciones extras, sino simplemente los teoremas. No sé si hay alguna pregunta más. Gracias por eso. Listo. Bien, entonces vamos a quedar aquí por hoy. Entonces vamos a continuar mañana, que es el último día de clases que vamos a tener. Y de ahí pues solamente quedamos en espera del examen. Ok, sigo mañana. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Listo.